De risa, qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes, la vamos a pasar espectacular. Llegó el momento de reír, el momento de gozar, el momento de olvidarnos de todas las preocupaciones, de olvidarnos de la gárgola esa que... Porque, oye, qué mucho de lo que se habla es de la gárgola, todo el tiempo. Entonces tú le preguntas a gente que alegadamente la ha visto y dice, ¿cómo es la gárgola? Ay, mira, tiene los ojos como que rojos. Bota fuego. Otro dice que bota fuego, pues ese no es el dragón de Game of Thrones. Otros dicen es como que, yo escuché a alguien que dijo, como que la gárgola va al gym, porque es musculosa, tiene abdominales, tiene hombros, parece un Ninja Turtle, he escuchado eso. Un Ninja Turtle con alas. Otro dijo, ay, es bien buena, la gárgola es buena. Pues siguen por ahí. Tengo por aquí que quiero compartir con ustedes. Si usted por casualidad ve la gárgola, pues ahora están vendiendo unos aditamentos para que no se te acerque. Los brazaletes anti-gárgola, tú te los pones. Y tú sabes que están los de los mosquitos, ¿verdad? Pues ahora mismo tú te pones este, vienen diferentes colores y no te molesta. Y según me he enterado, los pollos, porque la gárgola se está comiendo los pollos, pues los pollos ahora andan, mira, chequéate esto. Mira eso. Con una escopeta. Con una escopeta, mira. Ahí está, mira. Con una escopeta andan los pollos por ahí para arriba. Pero hay mucha gente que le han preguntado cómo hacen las gárgolas. Y nos dimos la tarea de buscar aquí en nuestro público quién mejor imita una gárgola según ellos crean. Vamos a comenzar, señor director, con el primero, por favor. Ok, ¿cuál es tu nombre? César Soto. César, ¿tú has visto la gárgola por casualidad? Nunca, pero ¿te imaginas más o menos cómo haría la gárgola? Sí. Ah, ok. Pues para ti, ¿cómo haría la gárgola? ¿Tú crees que sería algo así? Sí, está bien, ¿no? Entonces vamos al otro lado del estudio. Tengo a una joven, ¿cuál es tu nombre? Solmari Cepeda. Ok, y tú, gracias a Dios, no la has visto, ¿verdad? Sí, en el patio de mi casa. Ah, espera, para. Ella la vio, ¿cómo sí. era? ¿Cómo, qué es lo que viste? Ella era como que... es que la vi, era oscuro, pero la vi por las alas y eso. Ah, ¿viste las alas? No, sí. Llegaste a verla como que descifrar. ¿Y la escuchaste? Sí. ¿Cómo hacía? Eso es una gárgola con náusea. Bueno, voy con la... Tengo otra joven por acá. ¿Tu nombre y de dónde eres? Rosalba Valentín. ¿De dónde eres? De Trujillo Alto. Ajá, por ahí puede ser que esté. ¿Has tenido algún encuentro con la gárgola o algo así? No, nunca. ¿No? Pero te imaginas más o menos cómo debe... Digo... Pienso, no sé. Ok, ¿cómo sería? Ella se fue y sigue riéndose, mira. Es una gárgola que no se ha chupado ningún gallo todavía. Pero por lo menos se lo gozó. Una gárgola bruja. Ok, vamos entonces con el caballero. ¿Tu nombre y de dónde viene? Kelvin Vélez, de San Sebastián. Sí, este me tiene... Ajá. Este me tiene cara de que sabe de lo que estás hablando, ¿verdad?
¿Te imaginas cómo es la cuestión esta de la gárgola? No, la vi en el patio de mi casa. Ok, espera, ponme tensión. ¿Cómo era? ¿Qué viste? Bueno, yo salí por los ruidos y el revolú con los gallos y todo. ¿Tú tienes gallos? Sí. ¿O tenía? Oye, los que me dejó. ¿Cuál? Espera. ¿De qué gallo estamos hablando? No, vamos a entrar en detalle, pero... Los quiriquidos, los gallitos. No, sin detalle. ¿Y qué pasó? Pues nada, vi algo con los ojos como colorados. Ajá. Algo grande. Y cuando prendí las luces, salió volando. ¿Y qué escuchaste? Ok. Voy con la otra joven. ¿Tú crees? ¿Cuál es tu nombre? Betsy. ¿Cómo? Betsy. ¿De dónde eres? De Cupey Bajo. De Cupey Bajo, ajá. Betsy, ¿tú le crees a él? ¿Tú crees que de verdad? No, ¿verdad? ¿Tú has escuchado otra cosa? Sí. ¿Qué? ¿Tú la has visto? No la he visto. Ok, ¿y cómo sabes más o menos cómo suena? Con... Déjame oírlo otra vez. Yo la he escuchado así. Dale. Sí. Dale, no te voy a mirar. No te voy a mirar. Dale a ver. Le daba para ver a la gárgola. No puede. No puede. Vamos a ir, concéntrate. Ahí va. Ok. Pues vamos con el último. ¿Tu nombre? Joel, pégate al micrófono, Joel. ¿De dónde, Joel? De Arecibo. De Arecibo, Joel. Cerca de Barceloneta. ¿De dónde? Cerca del pueblo de Barceloneta. Ok. Por eso te quedaste hasta el final. ¿Has escuchado? ¿Has visto? Bueno, tengo compañeros de trabajo que viven allí y la han escuchado más o menos. ¿La han escuchado y te han explicado cómo es? Un ruido ahí más extraño que hace. Un ruido extraño, ok. ¿Concentración? ¿Este es el qué? ¿Estás listo? Ok, cuando quieras. Hoy va a estar con nosotros Susa Epifanio. Becky G está hoy, canta con nosotros. El campeón Pedraza. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Arrancamos con Remo y su amigo y el hashtag. Mira, yo me he gozado este primer segmento. Muchas gracias. Yeye. Claro, pues sí. ¿Tú no lo has visto? No, yo no lo he visto, pero me han dicho que es rubio. ¿Qué? Me han dicho que es rubio. O sea, es macho. Hey, con los ojos colorados, rojos. Mira, ¿sabes una cosa? Que vino un tipo y puso un anuncio de que está buscando esposa. Ajá. ¿Para? Y le escribieron más de miles de cartas. Qué bien. Sí, le dijeron. Llévate la mía, busca la mía. Tipo tiene suerte, ¿viste? Adelante. Pero fue cierto. Ok, está bien. Sí. Bueno, vámonos a venir, hola. Bueno, claro que sí, estoy esperando. Está bien. Bueno, entren a Raymond y su amigo. Uh-huh. En el hashtag, la gárgola es. La gárgola es. Compartan, escriban, ajá, si la han visto. Ok. O si la han visto volar. Mira, vamos a arrancar con la comedia aquí en Raymond y su amigo. Adelante. Mamá.
Mira, Junior, atiéndeme. Atiende para acá. No te me distraigas, atiende acá. Mira, yo invité para acá a mi mentor, ¿ok? ¿A quién? A mi mentor, que me enseñó todo lo que yo sé de esto y viene para acá a darme un buen consejo para levantar este negocio. Así que tú vete por ahí tranquilito, que tengo quien me ayude a repartir esos flyers, ¿estamos? Yo voy a repartir todo esto y el que viene es tu mentor, o sea que te huele a menta. Mentor. No empiece. Bueno, pues se huele a menta. Entonces yo reparto eso. Yo reparto a Rupert. ¿Qué tú habrás dicho? La cosa es que los reparta uno a uno, que no los quiero ver en el zafacón, ¿oíste? Reparto, que te conozco. Avanza, diabla. Echa para acá. Dios mío, qué Uber. ¿Qué? No se dice Uber, se dice Uber, diabla. Y muévete a mi paso. Padrino, la bendición. Dios te bendiga y te haga un chichón. Mi ahijado, que le cayó la bendición del padrino. Qué bueno. Qué bueno verte. Igual a caballo, a ti. Y vengo a pie. Oye, déjame decirte, seguiste mis consejos. Sí. Montaste un kiosco. Bueno, no es un kiosco, de verdad, es un food truck. Pero está lindo. Está lindo el food truck este. ¿Qué? El food truck. Bello, tú no eres tan PNP. Food truck. Food de comida y truck de trailer. ¿Entiendes? Oye, tienes que bajar esta baranda, sí. Mijo. Está muy alta. Padrino, ¿y esta quién es? Prima de Tata Charboniel. Uy, Dios. Pero ella es Susa Cruz, mi carnecita de la vida, mi casi, bueno, mi amante, todo. ¿Qué quieres? Bueno, pues te voy a decir la verdad. Yo creo, Yo estoy bien aquí y me va bastante bien aquí, pero tengo que, ¿verdad? Si me ayudas un poquito y me das un consejo, yo te lo voy a agradecer. Yo estoy para servirle. Diablo. Mira, oye una cosa. Si yo te veo a ti como un papá, ¿la puedo ver a ella como una mamá? Seguro. Y estoy para servirte. Gracias. Mira, y cuéntame, pues ¿qué me estás contando? Yo de verdad que esto me va bien y yo me siento cómodo aquí. Lo único que me quita la paz, te voy a decir la verdad, es la dueña, es la administradora que me viene a cobrar dos meses y quiere que le paguen carne. Fuera, gata. Pues si quiere carne, dale carne, olvídate. Centella, por favor. Es más, si tú quieres, yo me sacrifico. ¿Tú? Yo soy adicto al sexo, aunque me lleve el diablo. ¿Tú harías eso por mí, padrino? Claro que sí. ¿De verdad? Vale. ¿Tú tienes algo para mí? Pero esa es. Yo creía que era Carmen Jové. Esa es la administradora. Ataca. Ok. Ataque, maestro, ataque ahí. Potranca, mamazonga, abusadora. Cha. ¿Usted me está hablando a mí? Sí. A ti, coño. Te picó el juez. Ven a mí. Mira. Yo te voy a pagar con esta carne. Mira, tócame la tetilla. Pero con esta carne usted me va a pagar. ¿Eh? Si usted está embalsamado. A mí me gusta, vale. Sí. Usted, no. Vale, sí. Ajá. Sí, embalsamado, no. Mira. Cuando tú estés solo, arreglamos. ¿Con usted? No. A ver, María, con tan buen spoiler. Eso es un spoiler. Eso es un spoiler de mi subida. Te salvaste, amigo, porque este viejo lo que tiene son espermatosaurios. No le haga caso, padrino. No le haga caso. Por favor. ¡Para atrás! ¡Ahí! ¡Sí, señores! Acaba de llegar Mickey Miguel y los mismos de ahorita. ¡Aquí estamos! ¡Querían pelo! ¡Toma pelo! ¡Chulima
mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Espérate un momentito, espérate un momentito. Y ese hospedaje de piojo. Ese es Mickey Miguel, un merenguero que no se ha enterado que el merengue está muerto. Tienes que tener cuidado con los merengueros. Sí. Viene aquí todos los días a ver si para josearme fecha para venir a tocar aquí. Muchacho, tienes que tener cuidado. Mira, yo le tengo miedo. ¿Tú te acuerdas cuando Elvis Crespo por poco preña un Boeing 747 allá en el aire? Mira, diablo, tú eres merenguero o tienes un condominio ahí de piojos, ¿ah? Déjeme decirle algo. Aquí donde usted me ve, nosotros somos Mickey Miguel y los mismos de ahorita. Tenemos 15 presentaciones. Tú lo sabes. 15 bautizos. Y tú lo sabes. 14 fiestas patronales. Y tú lo sabes. Y ahora mismo te tengo una canción para ti. ¿Se la cantamos? Claro que sí. Ahí adentro hay un ratón. Ahí adentro hay un ratón. Y el ratón ahí murió. Y el ratón ahí murió. Lo tiene muerto. Lo tiene muerto. Lo tiene muerto. Parrayo, me tranquilo, funda. Tranquilo. Parrayo. Está buena y es la verdad. Lo tiene muerto. Por favor. Cálmese. Por favor. Cálmese. Por favor. Padrino, por no. Favor. Mira quién viene ahí. Yo la tengo y si no la tengo, te la consigo. Mira, tengo tu película piratía. Si no te gusta la película, sirve para picar este pan que está bien duro. Míralo. Míralo, ¿viste? Que te lo pica. Oye, pero que hay mucha gente de orilla y cafrería y saoria llega aquí. Don Vale. Afuera. Don Vale, veo que tiene una oferta para la gente de la tercera edad. O sea que la cuarta carne ya se la da masticar para que no se le caigan los dientes al viejo mellao este. ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Le da masticar! Este es mi paño. Eres mala. No, no. Él es mi mentor. Padrino, padrino. Mi padrino, él fue padrino. Que me enseñó todo lo que yo sé. Y es usa su socia. Encantado, Missy. Mire, se nota que a usted le gusta el cine. Digo, aunque cuando usted nació el cine era mudo, pero... Mira, aquí tengo una película. Mire la película que tengo para usted, mire. Lo que el viento se llevó remasterizada para usted. Yo no compro eso. Por eso es que estamos como estamos en eso este es país, verdad. Por comprar esa cafrería. Eso no mueve la economía. Pero mire, padrino, si esto es de su época... Pues, digo... Cuando usted nació, el arcoíris era en blanco y negro, ¿sabes? ¡Es más! ¡No, no! ¡Cálmese, padrino! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¿Te le gustó? ¿Y sabe que cuando usted nació, el mal muerto estaba vivo, tenía un catarrito? ¡Mira lo que el viento se llevó! ¡Esta gárgola está buscando un dolero! ¡Mira! ¡No tiene la película esa! La película de que se llama Lo que se cayó y más nunca levantó. Pero bendito sea el Señor. La protagonista es Dios mío. Mira, Millo, te lo voy a decir en español. Lárgate de aquí. Lárgate, vete para casa tu madre. El diablo, lárgate. ¡Tápala! ¡Mi paño! ¡Bambarán! Pero me tiene hasta aquí. Buena catarro, buena. Oye, gente, ven acá. Afina las postres. ¿Qué tú vendes aquí? Aquí yo vendo cuarteta. ¿Y qué diablo es eso? ¿Cuál? ¿La derecha o la izquierda? Eso es lo más horrible. ¿Ah? Eso es lo más horrible. Una vieja, fresca y sobrada, toda bochorna. Pero si él dice la cuarteta, pues yo tengo que preguntar. ¿Qué diablo es una cuarteta? Yo conozco las tripletas, pero las cuartetas. Es lo mismo, es un sándwich, pero en vez de tres, tiene cuatro carnes. Oh. Tiene churrasco, tiene pollo, tiene cerdo. ¿Y la cuarta? La que el chef te meta. Me sobraron tres. Repártelas ahí para que se las lleve. ¿Y quién diablo es ese? Este es mi ayudante, este es Junior, un muchacho lo más bueno, es muy trabajador. Él hace de todo aquí, él es el chef. A veces es el muchacho mandado. Es el plan B. Ve a buscar el jamón. Ve allá. Ese es el Tarzán de aquí. Ah, tú tienes el Tarzán, yo tengo la chita. Oh, este es el brazo malo. Oye, pero tú me habías dicho que era que colía que a menta, pero esto es lo que huele es el colado. Es mentol lo que. Ay, fíjate, él no sabe lo que es un mentor. Mira, yo ven acá, vamos a sentarnos. Vamos a la mesa de negociaciones. Vamos a la mesa de negociaciones. Búscate a Johnny el men. A mí me gusta, de verdad, este negocio y de verdad me va bien y me da papá. Explica. Me da papá. Vamos a sentarnos a verle qué trata. Me da papá.
¡Uy, lo que tú haces aquí! ¡Bifania! Está entre mentol. ¡Uy, lo que tú haces aquí! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Dime, mi santo. Te pedí ayuda para salir del peleo, porque... Ajá. ¿Verdad? El negocio da para pagar las los gastos del mes. Ajá. Pero no estoy ganando nada. Estoy ganando menos que al principio. Pues hijo, lo más seguro es que le estás metiendo mucha carne a la cuarteta. No, imposible, porque eso es por CC. No puede, no se puede complacer. Pero, Tania, hay que complacer los clientes, porque cuando yo hacía las capurías bisexuales, yo les ampliaba un montón de carne a la bisexual. Sí. Baja la voz. Ese es mi tono de voz. Pues déjame decirte, y te lo voy a decir después de 30 años, pues cuando tú les ampliabas la carne a la bisexual, yo me levantaba a las 3 de la mañana, la jajaba por la mitad, le sacaba la carne y quedaban ciegas, porque hay que economizar. Estos 30 años engañada. Las vendía ciegas y la gente le encantaba. Fuera, Catán. Ven acá. Esto tú le estás pagando a... A Junior. Ajá. Oye, mira, el mínimo federal. Te vienen a buscar de la funeraria que ya se acabó el tiempo para que arranque por ahí para abajo. Ahora ella me va a defender. Ya tú le voy a meter un carterazo, mira, ahí. ¡Toma! ¡Dime qué pasó! ¡Te digo yo no! Que no esté relajando con las habichuelas de ese pobre muchacho. Pero para contestar tu pregunta, yo, ajá, le pago el mínimo federal. ¿Pero es que el mínimo federal? ¿Qué te pasa a ti? Federal. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no el mínimo pagar? Federal? Mira, yo le pagaba 1.50 a Juja y el resto se lo pagaba en carne en las latas. Yo creo que yo me voy para que no me lleve para las latas, ¿sabes? Sangano, tú no eres del tipo de él, ni mío tampoco. Yo no me voy para las latas. Guapura. Mira, tú y yo. Que mira, que le debo pan de huevo, que lo de ese panadero. Mira. Si tú quieres, tú y yo podemos hacer business. B2B. Vine. Yo podría asociarme contigo. Y entonces yo poner la alcapurria, la fritura así, y le damos un highlight full throw. Un highlight. Eso suena chévere. Espérate un momentito. Sigue, cuéntame. Sí, y todavía no te he hablado del bacalao. ¿Con bacalao y todo? No, el bacalao, que yo hago un bacalao así grandote. Que como pandereta, aleluya. Tú sabes que te estoy mirando con otros ojos. Pero ¿cómo que con otros ojos? ¿Cómo que con otros ojos? Si esa carnecita es mía. Esa carne guinea es mía. Espérate, espérate un momentito. Ella fue la que se me ofreció. Ah, pero tú eres mi ahijado. Tienes que... yo sí, es una sobra. ¡No, toda la noche! ¡Yepria! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Cañanda! ¡Ave María! ¡La pisa de gallo! ¡Qué buena tu estás, bandolera! ¡Ave María! ¡Brinca! ¡Permiso! ¡Vamos para la letrina! ¡Vamos para la letrina! ¡Echa para acá! ¡Permiso! Que yo soy una mujer que hay que respetar. ¿Qué está pasando? Además, yo no lo vine a ver a usted aquí. Aquí yo vine a ver a mi Vale. Oh, mírate, ¿en serio, Maruca? ¿En aquí serio? Está el macho de siete suelas. Vámonos para Santo Domingo. ¿Qué? Todo incluido. Te voy a dar hasta por el pelo. Usted no me va a dar por el pelo. Ahora tú vas a ver que se van a pelear por ella. Ya no, tú ninguna vas a ver. Esa es la mujer de mi vida. Esa es la mujer que yo amo. Pues mira, no la estés mirando. Te no la estés mirando. La gárgola. Pues mira que no. Me la voy a llevar a las dos. Ah, también. Que te la ves, que te la ves. ¿Y las nenas? ¿Qué nenas? ¡Las nenas! ¡Maruca, ven acá! ¡Yo te amo! ¡No te vayas! ¡Juja, tú eres mi carnecita, por favor! ¡Oh, dolor! ¡No te vayas, Juja! ¡Te amo! Tenemos que aprender una lección de todo esto. ¿Sabes cuál es? Donde se moja, no se come. ¡Dime qué pasó! ¡Te digo yo no!